¿Comenzamos? Son más. Sí. Buenas noches a todos. Soy la maestra Heréndira Espadas. Estoy aquí en el estado de Tabasco, en el municipio de Calpa de Méndez. Buenas noches a los que nos encontramos de este lado de México. Y buenas madrugadas al maestro Antonio, no sé en qué hora esté él por allá desvelándose. Muchísimas gracias de su parte por tener esa disponibilidad con nosotras, la gente de México. En este caso la mayoría somos del estado de Tabasco. Como si bien sabemos que una calculadora es un dispositivo que se utiliza para realizar cálculos aritméticos. En el pasado, estaba leyendo que se utilizaba como apoyo al trabajo numérico ábaco. Ópticos, ábacos, tablas matemáticas, reglas de cálculos y máquinas de sumar. Y hoy vamos a ver ese tema que es muy importante y que a todos nos preocupa, más a los maestros de básica. En este caso, el próximo ciclo escolar, yo estaré dando sexto grado aquí en mi municipio y en una de las comunidades en la que yo trabajo. Entonces, es muy interesante este tema. Muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás de esa pantalla. Gracias por aceptar esta invitación. Sean todos bienvenidos. Y vamos a darle la palabra también a la doctora Carla, que ella es la encargada de organizar todos estos eventos, estas conferencias, estas charlas que son de interés para todos los maestros, en especial para las personas que estamos aquí, porque sabemos que amamos nuestro trabajo, que de esto vivimos y la única finalidad que tenemos nosotros es la educación, el único fin común que tenemos. Buenas noches, buenos días, no sé, maestro Antonio, no sé qué horario tenga ahorita por allá, pero aquí en Tabasco y en México estamos de noche. En Canarias, ¿no? Buenas noches, doctora Carla, te doy la palabra. ¿Tienes un micro para que se escuche el profe? Yo se lo voy a silenciar todo y doctora, creo que usted tiene que abrirlo ahora, ya están silenciados todos. Abra el suyo, doctora. Aquí es 1:00 a.m, pero estamos con gusto compartiendo con México. Después todavía cuando acabemos estamos a tiempo de irnos a la discoteca, o sea que hoy es la noche joven. Así es, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y les doy la bienvenida a esta masterclass del doctor Antonio Martín Adrián, que es un amigo y que pues todos lo conocemos como el maestro Tony, ¿verdad? Entusiasta, matemático, maestro de vocación, excelente metodología de la OADA. Y entonces, pues les damos la bienvenida, sobre todo a todos nuestros maestros que nos siguen, a todos los directivos, padres de familia, público en general. Así también le damos un saludo a Lima, Perú, a los maestros que se nos están uniendo, a Guatemala, a Honduras, ¿sí? Son maestros que siguen a Tony y que también se unen a CIDES y ACE en México, a este centro de investigación, que nuestro objetivo es precisamente promover la educación, apoyar a los docentes en esta pandemia y sobre todo promover las buenas prácticas que tiene Tony en este tema, matemáticas, que es un tema muy difícil, no solamente a nivel latinoamericano, sino también a nivel mundial. Es muy importante conocer el método que el maestro Tony nos propone. ¿Por qué? Porque es lúdico, porque además es factible, es fácil para los chicos, lo entendemos rápido, y muchas de las herramientas que él utiliza, en este caso la calculadora, la hemos utilizado en clases, siendo yo, por ejemplo, en mi caso, siendo maestra de 36 años, dando clases de física, pues va muy unido el tema, pero las matemáticas en la calculadora muchas veces no sabemos utilizar esa gran herramienta. Y ahora en pandemia yo considero que es una herramienta factible que pueden tener la mayoría de los niños, y que casi todos lo tenían ya en casa, en sus útiles escolares, y es muy,
muy factible que los maestros puedan utilizarlo como una herramienta útil que dé resultados, sobre todo en desarrollar las competencias del pensamiento matemático lógico. Muchas gracias, Tony. Esta es tu clase y obviamente te agradezco mucho porque cuando yo le comenté al maestro Tony nuestra inquietud y que lo desveláramos una de estas noches para estar con nosotros, bueno, pues él me dijo que sí, enseguida me dijo de madrugada, sí, sí voy, y le agradezco muchísimo ese entusiasmo. Gracias. Y obviamente esa disponibilidad para apoyar a los maestros en México, Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla, y a todo su equipo por darme la posibilidad de compartir experiencia una vez más con colegas de Hispanoamérica. Pues nada, yo voy a estar hablando como 1:10, 1:15, y luego las preguntas, los comentarios los dejamos todos para el final, si les parece adecuado. Pues... perfecto, me parece muy bien. Bien. ¡Órale, órale! Sí, les ruego, por favor, que tengan los micrófonos silenciados, porque si no, pues se pierde el interés en la sesión. Gracias. Sí, la comunicación. Maestro, antes de continuar, voy a leer para este CV para que nosotros y todos los compañeros que aún no le conocen sepan más acerca de usted, que la verdad que wow, al leer cuando me llegó la biografía de usted, es muy interesante, ¿sí? Entonces, voy a leer la biografía del maestro Antonio Ramón Martín Adrián. Es maestro de educación primaria y licenciado en ciencias de la educación por la Universidad de La Laguna, España. Pertenece al claustro de maestros del Colegio Aguel de La Laguna, Tenerife, en Isla Canaria, en España. Tiene la medalla Viera y Clavijo en el 2012 del gobierno de Islas Canarias. Esta medalla es una máxima distinción que concede el gobierno a un maestro que destaca por su labor que se realiza. Muchas felicidades, maestro. Lleva 36 años ejerciendo como maestro. Trabaja desde hace más de 30 años en la línea de investigación-acción, principalmente en el campo de la educación matemática, en busca de otras alternativas que ayuden a mejorar la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. Ha participado en numerosos congresos regionales, nacionales e internacionales desde el año de 1995. Viene participando como ponente en cursos de formación para maestras y maestros en didácticas de las matemáticas en Canarias, en la península ibérica, Asturias, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Melilla, Cataluña, País Vasco, Castilla, La Mancha, Baleares y Murcia. Y en países de Hispanoamérica como Argentina, Bolivia, Guatemala, nuestro México, Panamá, Paraguay y República Dominicana, también como en Uruguay. Es miembro y fundador del movimiento matemático OAOA, otros algoritmos para las operaciones aritméticas de investigación, acción en educación matemática. ¡Wow! Muchas felicidades, maestro, y es un honor que esta noche para México pueda usted compartir con nosotros todo su aprendizaje. Recordemos que nosotros somos aprendiz de aprendiz y hoy nos vamos a ir bien empapados de todos estos conocimientos. Buenas noches. Muchas gracias. Pues, por lo que entiendo, puedo empezar ya. Pues venga, ya vamos. Nada, decirles que yo he estado 36 años trabajando en la escuela estatal. Llevo jubilado desde octubre, pero ahora trabajo más que antes. Lo que ocurre es que trabajo en lo que me gusta, que es compartir lo que hemos estado investigando durante más de 36 años, ¿no? Entonces, me he jubilado, pero para trabajar más. Pero como uno no cobra ahora, pues todavía lo hace con más ganas y con más entusiasmo. Pues nada, miren,
Yo cuando empecé de maestro allá, jovencito, por el año 84, yo decía que la calculadora estaba prohibida. ¿Y por qué? Porque era un maestro ignorante, desconocedor. Hasta que otras maestras me fueron haciendo ver que me estaba perdiendo una herramienta excelente. Miren, la calculadora desarrolla el cálculo mental de manera inmediata. Usted empieza el lunes y el martes ya empieza a ver resultados. Y contrariamente, cuando se habla de calculadora, estamos viendo a un niño mexicano, peruano, calculando, a ver, si tengo 30 pesos y gasto 12, deme la calculadora, profesor. No, no, pero eso está prohibida la calculadora. Profesor, si mi abuela me da 25 pesos y un tío mío 8, ¿cuántos tengo? Deme la calculadora. No, 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 para eso está prohibida la calculadora. Bueno, paso a compartir pantalla. Si en algún momento yo estoy hablando y ven que no se ve, me lo reclaman, porque a veces me entusiasmo y no me doy cuenta. Bueno, atención, no todas las calculadoras sirven para lo que queremos. Las que necesitamos para la escuela son las que tienen el factor constante, que es esto, 0 más 2. Y ahora, déjenme bajar un poquitito, voy tocando el igual y siempre le va a ir sumándole 2. Casi todas las calculadoras lo hacen, pero no todas. Si pongo 100 menos 5 y ahora le toco el igual, voy tocándole el igual, le va a ir restando siempre 5. ¿Vale? Casi todas las calculadoras las tiene. Una vez comprada una calculadora por 50 pesos en México, se guarda en un sobreacolchado y dura desde el preescolar hasta la secundaria. Hay algunos que no les dura ni 3 días, pero la mayoría de los niños tienen su calculadora desde preescolar y llegan con ella a secundaria. Bueno, pues vamos a empezar allá y con el factor constante. Quédense con eso, factor constante. ¿Y cuándo empiezan con la calculadora? Pues empezamos desde preescolar. Todos los alumnos de preescolar tienen una calculadora. Sí, pues venga. En mi colegio. Perdonen un momentito. Empezamos. Ya, dale. Con el panel de los 100 primeros números, porque claro, si el niño ve este garabato y no sabe cómo se llama, pues es difícil que pueda avanzar con la calculadora. Todos los días un ratito con el panel de los 100 primeros números, la maestra primero, luego los niños, y en casa también un panel parecido, tal vez más pequeño, donde refuercen las familias que se implican en la educación de sus hijos. 5, 6, 7. Muy bien, la fila verde, flojo, ¿quién la va a hacer? Venga, Deyanira, tú, guapa. Vamos, todo el mundo atendiendo aquí. Venga. 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37. Muy bien, así me gusta. Empieza. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¡Pórtate bien! Bueno, muy bien. Pues empezamos. ¿Qué estás haciendo, Elena? ¿Qué número es ese, Elena? Y estamos en preescolar y vamos a escribir en vertical. ¿Por qué en vertical? Porque de forma vertical es más fácil para buscar patrones numéricos, relaciones numéricas. ¿De acuerdo? Y se escribe con pluma. El lapicero hay que sacarlo de la escuela porque entorpece y no deja que los niños avancen. Aquí tenemos, pues, vean. Y vamos escribiendo los números de uno en uno, de dos en dos. La niña va tocando su calculadora y va escribiendo al lado en su hoja. Bueno, muy bien, chicos. Vamos allá. Sí, pues venga, sigue otra vez. Estamos introduciendo a los chicos de infantil de 4 y 5 con la calculadora. Venga, ¿cómo va la cosa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Voy a empezar. Todos los alumnos tienen una calculadora desde los 3 años, porque la calculadora es para desarrollar el cálculo mental con números pequeños. Paula, venga. ¿Cómo va la cosa por aquí? Bien. Venga, venga, Ancor. Pues ponlo, 0 más 2, guapa. Venga, Paula. 6, 4. Venga, te quiero ir, Paula. Venga, ahí, agáchala que es. 10. Venga, Gisela, volvemos a empezar. Bien, estamos empezando a introducirlo y unos niños van enseñando a otros a medida que se van apropiando del conocimiento. Bien, estamos en infantil. Aquí estos chicos trabajando con la calculadora. Venga, 200 menos 10. Ponga 200 menos. Bien. En infantil de 4 y 5 años. 160. Vamos. Muy bien. Y ahora vamos por aquí. Vamos a ver Ancor y Naima. Con, venga. Fuerte. 20, 30, 40. Muy bien, y entonces empezamos a hacerlo ascendente y descendente. ¿Qué ocurre? Que si el alumno no sabe que eso se llama 20, pues no puede caminar. Y que esto se llama 15, pues no puede avanzar. Por eso empezamos con lo del panel del 100. Claro, yo voy a estar aquí una horita 10 minutos, una horita 15. Y lo que voy a dar es una idea general. Nadie va a salir experto de la calculadora cuando acabemos este mini curso, mini taller. Si sales con el interés de seguir profundizando, ha valido la pena. Bueno, pues venga, vamos a empezar. La serie es 0 más 10. Ok, venga. Ascendente, 10, 20, 30, 40, 50, venga. Hasta el 200, 100, 110, 120. Muy bien, ahora la vamos a hacer regresiva. 200 menos 10, vamos, 190, 180, 170. A medida que vamos a ir avanzando, pues vamos a ir escribiéndolo y, como dije antes, en vertical. Pusimos, vamos a comenzarle, perdón, 200 menos 10. A ver, 200, esperen que esto no escribe bien. 200 menos 10. Uy, me queda aquí delante. Igual 190, toco el igual, 180, 170, 160. Y vean que ya se empiezan a ver regularidades numéricas. 9, 8, 7, 6, 100, 100, 100. Y ahora yo sé ya, profe, aquí va a venir un 100. Aquí un 50, ¿quiere ver? Mírenlo, ¡ja! Y ahora sé cuál va a venir, después de practicarlo muchas veces, ¿vale? Va a venir este, mírenlo. La calculadora produce conocimiento. Bueno, chicos, excelente, muy bien, vamos a seguirle. Discúlpenme. Uy, ¿dónde se me fue esto ahora? Vamos a seguir. Muy bien. Dale, mi niño, a ver. ¿Qué número es ese? 10, venga, vamos. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Pórtate bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Empezamos a introducirla desde el preescolar. Y vámonos a primero. Oye, chicos, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué quieren? Oh, buenos días. Han venido las niñas y los niños de primero, que están trabajando muy bien con su maestra, con la calculadora y el factor constante. ¿Ya ustedes saben contar de 10 en 10? Sí. Vamos a ver, pues cuando yo diga 3, ¿preparado? Vamos. 80, 90 y 100. 190, 80, 70.
descendente. Vamos a ver. Bueno, han venido estos chicos de primero que nos querían contar algo. ¿Qué nos van a contar, señoras y señores? Contar hasta 50 de dos en dos. A ver, vamos. Y ya si estamos en México, pues te imaginas un montón de moneditas de 2 pesos. Y ya los niños en primero, como dominan la seriación 0 más 2, pues son capaces de saber si en este grupo de monedas de 2 pesos tienen 50 pesos o tienen 40 o tienen más de 50. 0, 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vale, excelente. Otro. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quiero llamar la atención de que las producciones de los niños ya no tienen la calculadora delante, pero quien les ha ayudado a poner eso en su estructura cognitiva ha sido la calculadora. La calculadora hace en la mente de las niñas y de los niños, desarrolla competencias que no puede desarrollar ninguna maestra, ningún maestro, ni ningún papá de familia. 12, 14, 16, 18. Excelente, mi amigo. Felicidades. Venga, vamos a seguir y nos vamos para segundo. Muy bien, una herramienta excelente para aprendernos las tablas de multiplicar. Bien, estamos con la tabla del 4 y ahora nos la estamos memorizando ahí con la calculadora. Vega está con la del 2. Señorita Inés, venga. ¿Hasta dónde te sabes? Dime los resultados. 4, 8, 12. Claro, una vez que el alumno sepa lo que son las tablas de multiplicar, disculpe un momentito, una vez que un alumno sepa lo que son las tablas de multiplicar, porque muchos niños se aprenden las tablas de multiplicar, pero no saben lo que son. Bien. Una vez que se aprende las tablas de multiplicar, pues una herramienta excelente para memorizarla es la tabla. ¿Ya tú te sabes la tabla del 4? Sí, 0 más 4. 4 veces el 1, 4. 4 veces el 2, 8. 4 veces el 3, 12. 4 veces 4, 16. Iremos anotando en vertical para ir buscando relaciones, 0, 4, 8, 12, 16, vamos a ver, 20, 24, ¿alguien está viendo alguna relación? Dice, profe, yo me estoy fijando aquí que es 0, 4, 8, 2, 6. Y ahora mire, está empezando como 0, 4, yo creo que ahora va a venir un 8, vamos a ver. Mira, 28, sí señor, empieza a repetirse el patrón, el ciclo. Ah, si ya la niña Jessica se sabe la tabla del 4, pues se puede ir estudiando la del 5, 0 más 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, oye, excelente. Una herramienta maravillosa para atender la diversidad en el alumnado. Y una vez que un niño se compra una calculadora y la cuida, le dura toda la primaria. Estupendo. Muy bien, chicos. Vamos a seguirle. Uy, a ver. Fue el vídeo. Estamos con la tabla del 4 y ahora... ¿Hasta dónde te sabes? Dime los resultados. 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24. Vale, 24. ¿Sabe seguir, señor? 24. 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56. Ah, no, no, no. 4, venga.
Mírame. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Vale, muy bien. Vamos, seguimos. 28, 32. Excelente, Lucy, muy bien. Y es que no hay que tenerle ningún miedo porque, miren, es que la calculadora se utiliza. Bueno, estamos en Ciudad de Guatemala comprando artesanía y estamos aquí con Celia y nos vamos a llevar todo este mogollón y aquí estamos haciendo las cuentas y mira cómo se hace con calculadora. Y es que las cuentas se hacen con calculadora. Ahora, lo que no puede ser que un alumno mexicano se compre un zumo de 22 pesos, unos caramelos de 9 pesos y luego unas piezas de fruta por 15 pesos y no sepa cuánto le va a costar todo. Y si paga con 100 pesos, ¿cuánto le regresa? Entonces eso no puede ser. Eso significa que se le ha enseñado fatal, que la metodología de su escuela no es adecuada, porque después de estar años así llegan a sexto de primaria y apenas tienen nociones de cálculo mental con números pequeños, porque el objetivo es trabajar cálculo mental con números pequeños. Pero eso no lo digo yo, léanse el currículum y ahí está. Y si son números grandes, los números grandes se tratan directamente con la calculadora, como vimos a esa señora que vende artesanía, ¿entiendes? Ahora, lo que no puede ser es que para comprar un estuche de 20 pesos y tú le das 50, no sé por cuánto te vayan a regresar después de haber ido a una escuela y estar años ahí haciendo operaciones aritméticas. Bueno, le seguimos. Muy bien, excelente. Y es que la calculadora está en todos lados. Nayeli, guapa, tú te estudiaste con la calculadora. De escolar. Y entonces, como los niños se llevan la calculadora para casa, trabajan también las series que le dice el maestro y después a veces ellos se ponen a investigar con mamá y con papá y adquieren aprendizaje que no estaban previstos, lo cual es estupendo porque luego la maestra, el maestro los utiliza para rebotarlo a los demás compañeros. A ver, Nayeli. En casa, ¿qué serie te estudiaste? ¿La de 10 más 10? Sí. Pues venga, empieza a decir la guapa. 10. 20, 30, con más ganas, venga. 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Sí. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190 y 100. 200. Bien, deje eso, porfi, deje eso aquí en la mesa. Bien. Vamos a ver, miren para lo que sirve eso que se aprendió Nayeli con la calculadora. Cuenta ahí, por favor, a ver cuánto tenemos. Venga. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Lo ponemos todo junto. Nos sirve para saber que esta placa equivale a 100. ¿Cuánto vale esto? 100. Y entonces, ¿cuánto tendríamos aquí ahora, Nayeli? Espérate, vamos a separarlo. A ver, espérate, guapa, venga. 100. 120, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 190 y 100. Y 200. 200. Bien, la calculadora nos produce conocimiento. Y desarrolla el cálculo mental. El factor constante desarrolla el cálculo mental. La mayoría de las maestras, espero que no sea el caso de las que me están escuchando, desconocen lo que era el factor constante. Algo que yo ya era maestro y llevaba varios años ejerciendo y lo desconocía por completo. Hasta que lo aprendí de otras maestras y de otros maestros. Bien. Vamos trabajando con la calculadora. Venga, guapa. Entonces, claro, esto es una situación de aprendizaje. Unos niños durante una hora de clase de 60 minutos están trabajando la serie 0 más 2 hasta el 40 o el 50, hasta algo coherente. No, claro, 0 más 2 hasta el 6.700. Eso es una animalada, aunque se haga con las calculadoras.
Y acabada la hora, nadie escribió. Ay, pero entonces los niños hoy no hicieron nada. ¿Cómo va a ser eso? Ya llegaste al 30, borra y vuelve a empezar. Cuando llegas al 30, vuelves a empezar. Toca al igual. Toca al igual. Si no caminas, que no. Se debe practicar y practicar, porque no crean que es que tú le explicas la calculadora y ya está. Todo lo que se practica, todo lo que no se practica, no se queda fijado en la estructura mental de los niños. Hay que practicar y practicar. ¿Lo has programado bien? Vuelvo a empezar. Serie de dos en dos con la calculadora. Empieza. Ya he estado trabajando ya un buen rato y vamos a empezar a evaluar. Evaluar es simplemente si se han ido adquiriendo esos aprendizajes. Amigo Yedei, venga. 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vale. A ver, Erendira, se está escuchando, porque yo a veces estoy aquí hablando y no sé si se me está escuchando. Voy a dejar de compartir un momentito. ¿Sí? Ok, se escucha. Sí, maestro, se está escuchando muy bien. Perfecto, pues vamos a hacer. Si se escucha, Tony, venga. Juanjo, las consultas al final, si no te importa, ¿vale? Vale, vale. Venga. Pues déjenme que se me fue el video. Lo busco otra vez. Ok, por aquí. Un turbo velocidad con... Bien, hemos estado trabajando. 6, 6, 10. ¿Qué vas a hacer? Cálculo mental de 2 en 2, repítelo. Cálculo mental de 2 en 2. ¿En turbo velocidad cognitiva qué turbo? En turbo velocidad cognitiva 2. ¿Turbo 2? Pues venga, empieza. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Perfecto, y con... Tenemos ahí en la mesa, cariño. Venga. Ahora aplicamos los aprendizajes adquiridos, los aplicamos en este caso con la regleta, que la regleta del 2 está representando la moneda del 2 pesos en Perú. No sé en Perú si hay moneda de 2 soles, pero la de México sí. Miren ahí que luego esta regleta será sustituida por la moneda de 2 pesos. Porque yo aquí, si la blanca la llamo 1, pues la roja representa 2. Que luego se sustituye por la moneda. Empiece por aquí. 4, sigue. 4, 20, 20. La moneda, que es muy difícil. Que... Luego relacionamos esto con la realidad, porque eso de que el niño haga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¡ay, qué bonito! Si no se aplica aprendizaje significativo, pues sí, es un lorito que responde muy bonito, pero no sirve para nada, entonces es lo que se aprende. Y muchas veces se aprenden muchas cosas en la escuela, pero después no se sabe ni para qué sirven, porque nos hemos olvidado de conectarla con la realidad. Que uno pueda ver que aquí esto equivale a 2. Quiero silencio, chicos, mientras que aquí sí se ve que equivale a 2 unidades. Bueno, empieza, amigo Ignacio, a contar, vamos. Venga, alto y claro. Venga, vamos. 2, 4, 6, 8, 7. Tú, pues hazlo. Pero son 20. La idea está ahí. Esperen que paso esto para arriba. Y recordamos una de las primeras cosas que hay que enseñar a los niños, que la calculadora no piensa. Solo calcula, ¿vale? La calculadora no piensa, los que pensamos somos las personas. Y recordar que el aprendizaje es un cambio que perdura en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica. Si no se practica, es imposible que quede eso ahí instaurado en la mente. Bueno, seguimos, chicos. Muy bien, profe, vamos allá. La calculadora.
Muy bien. Y lo que no se puede es este vídeo que dice, no, mira, de internet, hice un video estupendo para los alumnos. Por favor, el saber la expresión decimal de 3/4, miren para acá, miren cómo se calcula. Profe, ¿cuál es el decimal de 3/4? Hombre, primero vamos a utilizar el razonamiento. Si tú te sabes el de 1/4, te lo sabes el de 1/4. Pues no, profe, pues calcúlalo, puedes calcularlo. Vamos a ver, voy a calcularlo, profe. 1/4. Sería 0.25. Ah, pues el del 3/4, 0.25, sería 0.75. No lo sé, mira a ver. Para eso están las calculadoras. Ah, 0.75. Esto no tiene nada que ver con formación matemática en el siglo XXI, que si le pido la casita de Papá Noel. Por favor, siglo XXI. Para eso están las calculadoras. Y mucha gente dice, no, hice un video para que los alumnos vean. Esto es utilizar las tecnologías del siglo XXI para enseñar del siglo XIX. A ver, que se me fue el video de acá. Cierre el micrófono, por favor. Gracias. Lo voy pasando rapidito, 4 entre 3 no cabe, esto es mentira. 3 entre 4 no cabe, eso es falso porque sí cabe. Es 0.75 y esto es lo del siglo XIX, pero utilizando nuevas tecnologías. Entonces a mí me hace mucha gracia y dice, no, mi colegio utilizamos las nuevas tecnologías, pero ¿para qué las utiliza? Las utiliza para preparar para el siglo XIX. Porque esto es lo del siglo XIX, ¿entiendes? Aunque tú lo hagas con nuevas tecnologías, te creas que está haciendo algún bien. Bueno, chicos, excelente. Vamos allá. Le vamos a seguir. Echo para detrás. Vámonos a 1/4 un poquitito. Ok, venga. Ayer en casa era estudiarse la serie 0 más 4, 0 más 40 y 0 más 400. Tú, Daniela, me la empiezas a decir. Venga, 0 más 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Lo que me está diciendo Daniela son los múltiplos de 4. 0, 4, que una de las cosas que debe enseñar la escuela... 36, 40, 44, 48 y 52. Muy bien, excelente. ¿Para qué me sirve saberme la serie del 4? Pues para contar de 4 en 4. Yo tiré todos esos dados y en todo me salió 4. ¿Cuántos puntos saqué? ¿Quién me lo quiere decir? Venga, no más. Vamos, tocando y hablando. Vamos. 4, 8, 12, 16, claro, 20. Es una de las ventajas el estar apropiado de la serie 0 más 4, porque yo podría contar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y salvo que me equivoque, al final daré con el resultado total. Pero si ya yo me he apropiado de la serie 0 más 4, la tabla del 4 no tengo que estar, y más adelante me apropiaré de la tabla del 4, contaré los dados, multiplicaré y me ahorraré incluso el ir 0, 4, 8, 12. Vean, primario es de 1 en 1. Un nivel superior de complejidad es 0 más 4 y luego otro nivel superior al 0 más 4 será la tabla de multiplicar del 4. 24, 28... 32, 36, 40, 44 y 48. Muy bien, también me sirve para contar grupos de 4. ¿Cuántos dados tengo en total en esto de aquí? Venga, vamos. Edgar, ¿te animas tú? Sí. Pues venga, vamos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Perfecto.
Y si yo me sé la serie 0 más 4, me ayuda la de 0 más 40, que me doy cuenta que... Y aquí es importantísimo, o sea, la escuela lo que tiene que hacer es enseñar a relacionar, porque relacionar es una acción mental que nos permite combinar muchas informaciones y deducir otras, porque lo que hace la inteligencia es descubrir nuevas relaciones. Y aquí es importantísimo eso, que los maestros enseñen a relacionar. Estamos viendo la serie del 4. 0, 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente. Pero si un alumno domina esto, eso le va a facultar para saberse la serie del 40. 0, 40, 80. No sé si estás viendo la relación con la izquierda. Bien, 160 sucesivamente. Pero también va a facilitar la del 400, claro. 0, 400, 800, 1200 y así sucesivamente. Dice, profe, ¿y la del 4000? Sí, pero nosotros trabajamos cálculo mental con números hasta aquí. Si son ya números grandotes, saberlos leer, saberlos interpretar, pero el cálculo se hace con la calculadora, que para eso están. Llevamos como 40 años de atraso en introducir las calculadoras en la escuela. Y es una tristeza enorme. Bueno, vamos a seguirle, chicos. ¿Vale? ¿Y dónde se me fue este video? ¿Dónde desapareció? Pues... Ayer en casa era estudiar de 4 en 4. 20. Grupos de 4. Venga, vamos. Toda la de 0 más 40, que me doy cuenta que aquí hay 40, 40 y 40 en cada montoncito. A ver, amigo Omar, póngase por allí. Me quiero comprar una bicicleta de 500 euros. ¿Tengo dinero suficiente? Mira, a ver, venga. 40, 80, 120, 160. 200, 240, 280, 260. A ver, venga, vuelve a empezar porque me liaste. Venga, vamos. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400. ¿Me puedo comprar la bicicleta? No, porque... ¿Cuánto me falta? 100. ¿200 o 300 euros? No estoy de acuerdo contigo porque es 100. Bueno, ¿comprendes para qué sirve la tabla del 4? Bueno, muy bien. Y entonces, una creencia que está muy extendida en la mente de los profesores es esta. Las calculadoras en clase hacen que las niñas y los niños no quieran las habilidades básicas de cálculo. La mayoría de los maestros piensan así, y de las maestras. Yo era uno de esos maestros cuando empecé al principio, pero ya no, jamás, porque eso es falso, esa conjetura es falsa. Es lo contrario. La calculadora desarrolla la competencia matemática y en especial el cálculo mental, contrariamente a como lo creía. Otra cosa es cómo usa usted la calculadora, si es que la usa, que yo creo que no se usa. Bueno, en las escuelas aquí en Islas Canarias, en España, está muy bien especificado en la currícula lo que hay que hacer con la calculadora. Pero los niños pasan los 6 años de la primaria y no han visto una calculadora. Y eso es negligencia de la maestra y del maestro. Y eso en todos los currículos está. Y como sigue predominando esta creencia errónea, falsa en la mente de los profes, por desconocimiento, pero no por maldad, como me pasaba a mí al principio, ¿no? Que yo también prohibía la calculadora porque desconocía sus habilidades para desarrollar el cálculo mental, por ejemplo. Hemos sentado y hemos empezado a poner la serie 0 más 4. Y parece ser que ya este amigo encontró alguna regularidad. Explíquemela, venga, por favor. La regularidad es que
estas dos últimas encajan con estas dos del principio, porque va, pero con un 20 o sumándole más 10, va de 20 más 4, ya teníamos el 4 aquí arriba. ¿Quién vendrá ahora? El 28, que ahora... No, el 28 está aquí. ¿Quién vendrá después del 28? 32. ¿Después? 36, 40, 44, 42. A ver, ¿ustedes han visto? Salga las tres. ¿Han visto algo más? Tony, yo vi unas regularidades. Aquí empieza en 0, 4 y... Y esto es una situación de aprendizaje donde un grupo de niños y un maestro permanece en el segundo plano. Es un provocador de conflictos cognitivos, un guía del aprendizaje. Deja que sean los alumnos los que se apropien del acto didáctico y no sea él el protagonista, y que a veces lo que hace es entorpecer. Anima a que los alumnos expresen y digan lo que piensan. Él se está callado, no importa que el razonamiento no sea correcto. Al final se debate con sus compañeros y el maestro siempre entra en última instancia. No es el protagonista, sino es un protagonista, un director de orquesta que está ahí en la sombra. 8 y baja, es decir, te saltas dos más y acaba en 0, 4 y 8. Pero si sigues bajando, ¿no? Es decir, si pones dos más, que serían 32 y 36, ya tendría el 2, que termina en 2, el 32. Parece ser que las terminaciones que se repiten son, a ver si es esto, 0, 4, 8, 2, 6. Y después vuelve a repetirse. Sí. Siempre en el último. Bien. Pero pues, las decenas siempre van a ser todas las decenas, pueden llegar a todas las decenas. Bien. Pero los últimos son los, que van cambiando. ¿Algo? Eso es lo que quería decir yo, que siempre se acaba. 0, 4, 8, después, y después sigue 32, 36, y se acaba en 2 y en 6. ¿Y te atreverías a decirlo en ucraniano? De Rojita. Pero un niño me dijo que estaba haciendo la serie 0 más 4 y dice que le apareció el 75. ¿Qué podríamos decirle? Que tal vez puso la serie 0 más 5. ¿O qué más, Damari, que tú me estabas diciendo? Yo creo que él te mintió a ti o que tú estás un poco mal de la cabeza. Yo sí, yo estoy como una cabra, eso es cierto. Que la calculadora a lo mejor estaba rota. Aunque el niño estaba mal de la cabeza. Pero si alguien te dice, no, no, yo puse la serie 0 más 4 y me salió 75, ¿tú qué le podrías decir? Que no, porque es mentira, porque ahí no te puede salir 75, te puede salir 74, 70, 74 y 78, nada más. Y eso, que los niños piensen, razonen, analicen una serie de datos, solo hay que agarrar el currículum una vez. Estaba dando una charla yo para mis amigas y amigos maestros del Perú y una maestra que se sintió un poco ahí afectada por las cosas que yo decía, dice, pero profesor, profesor, al final cuando interviene, dice, ¿usted qué propone? ¿Cambiar el currículum nacional? Digo, no, yo no pretendo cambiar el currículum nacional, lo que pretendo es cambiar el currículum personal, cambia tú el currículum personal, ¿sabes? Porque tú no te has visto el currículum nacional, no te lo has leído. Yo ahora el de Perú me lo he empezado a leer un poquitito y estamos en ello, porque todas estas cosas están allí recogidas. Eres tú la que no te has leído el currículum, ni el peruano y posiblemente ni el mexicano. Aquí en España nadie se lee el currículum y después la gente habla y es que cuando hablan de currículum se refieren al libro de texto, pero que el libro de texto no es el currículum. 72 y 76. Bien, efectivamente, vale. ¿Ves para lo que sirven las matemáticas? Para saber si te están mintiendo o no. Entonces, si yo te digo, en mi casa hice 0 más 4, Edgar, y me salió el 75. Es imposible, nos estás mintiendo. Porque siempre tienen que acabar algunas en 4, 8, 2 o 6. ¿Ves para lo que sirven las matemáticas? Sí. Bien, pues para que no te tomen el pelo, la encriptación. La serie 0 más 4. ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? Encriptación. Y luego yo les dije que a veces
no se ve el patrón numérico, no se ve la regularidad porque está encriptada. Encriptada, dije, está ahí pero no lo ves. ¿Quién me explica lo de encriptado? ¿De dónde salieron estos números? Tamaris, venga. Estos números salen de... Vamos a empezar por aquí, porque por aquí ya se sabe cómo es. Sí. Aquí es 1 más 2 queda 3. 1 más 6 queda 7. 2 más 0 da 2. 2 más 4 da 6. 2 más 8 da 1. 3 más 2 da 5. Y así sigue sumándolo. Muy bien, y en este caso, perdón, que había un caso aquí en este último. ¿Por qué me da 3? Porque el anterior es... Suma la cifra. Porque tengo 4 más 8, que 4 más 8 sería 12. Y al 12 le sumo el 1 y el 2, pues serían 3. Muy bien. ¿Y por qué unos ladrones que me robaron la cartera fueron a mi casa, que yo tenía 1.000 millones de euros en una caja fuerte gigante, y ellos vieron combinación para abrir la caja fuerte y veían que era 36, 40, 44, 48 y le ponían ahí? ¿Y por qué no podían abrirla? ¿Por qué no podían abrirla? A ver, Diego. Porque los números estaban encriptados. No era 36, 40, 44, 48, sino que como están encriptados eran 9, 4, 8 y 3. ¿Ves por lo que hay que saber matemáticas? Para que no te roben en la caja fuerte. Muy bien, pues así funcionan las tarjetas de crédito. Bien, y entonces la encriptación. Bueno, pues vamos a ver, chicos. Empiezo, sumo las cifras. 0, 4, 8. Sumo la cifra, 3. Vamos mirando para arriba, sumo la cifra, 7. Ah, vale. Aquí sumo las cifras, 2 y 0, 2. No sé si ya estamos viendo algún patrón, alguna regularidad. Dice yo, profe, creo que aquí ahora ya estamos viendo 4, 3, 2. Por aquí va a aparecer un 1. Y fíjese, profe, 8, 7. Seguramente por aquí va a aparecer un 6. Ah, vamos a ver, no sé, 4 y 2, 6. Mira, tenías razón. Y aquí 2 y 8 es 10. Pero como me salen dos cifras, vuelvo a sumar. 0 más 1 es 1. Ah, míralo. Ah, ok. Pues entonces la caja fuerte, el ladrón que me robó la cartera ponía estos números y no le abría porque yo los tenía encriptados. Y como el ladrón no sabía matemática, pude salvar mi dinero. Bueno, seguimos, chicos. Excelente. A ver. Bien. Esperen un momentito. Aquí estamos ya. Muy bien, chicos. ¿Qué teclas tocaron? Vamos a ver. Vamos a analizar. Unos chicos estaban trabajando con una calculadora y les apareció un 1. Sabemos que hicieron sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. ¿Qué pudieron hacer para que apareciera un 1? Trabajando con la calculadora, unos niños en un colegio de Cataluña, les apareció un 1. Sabemos que hicieron operaciones, sumas, restas, multiplicaciones. Y planteamos qué operaciones pudieron hacer. Nosotros pensamos que podrían hacer 1 por 1, 2 menos 1 y 0 más 50. 0, 50 más 0. Entonces estamos planteando un problema que ofrece múltiples soluciones. Y cuando son muchas soluciones, le pedimos al alumno que encuentre por lo menos 5, 6 o 7. 0, 50. 5, mínimo 5, 5. 5 soluciones, porque tampoco... Encuéntrame 40 soluciones, aunque lo hagan con la calculadora, es una pesadez. Y maestro, ¿y 0,50 y 0,50 es 1? Pues yo qué sé, investigalo. La calculadora ayuda a los alumnos a ser autónomos. Bien, si no van a añadir nada nuevo, pasamos. Estén atentos para que no repitan. Nosotros pensamos en 0,40 más 0,60 en 10 menos 9...
Y en 0 más 20 y 0 más 80. Ajá, 0 más 20 y 0 más 80. Y fíjense que hasta ahora aquí nadie ha tocado una calculadora. Primero se piensa, la calculadora no piensa, somos nosotros. Y luego elaboras conjeturas y esas conjeturas las confirmas con la calculadora. Si tu conjetura es verdadera o es falsa. 80. 2 menos 1, 1. Bien, chicos, excelente. Bien, pues. Hoy es lunes, el viernes pasado estábamos investigando con la calculadora y hoy estamos haciendo la metacognición, cómo hemos aprendido lo que sabemos. Entonces todo el mundo ahí mirando. Venga, vamos, gasolina. La metacognición es un proceso que nos lleva a analizar cómo hemos aprendido lo que sabemos para poder mejorar ese proceso o fortalecer, poderlo mejorar quitando pues, los aspectos negativos que pueda tener y reforzando las fortalezas de ese proceso. Y una herramienta que nosotros utilizamos mucho es el vídeo. El vídeo es una maravilla para mejorar el aprendizaje. Aquí el alumno que está saliendo es este que está aquí de pie observando. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué te parece? Pues incluso el maestro y los alumnos pueden participar en ese proceso de mejora en los procesos de aprendizaje por parte de los alumnos. 15. Bien, entonces no nos olvidemos de la metacognición. Bien, estamos trabajando con la relación. Esa serie la han estado. La relación, porque cuando uno domina la serie 0 más 3, me va a ayudar a dominar la 0 más 30 y la 0 más 300. Bien, estamos trabajando con la calculadora. Esa serie la han estado haciendo tres veces cada una y ahora hemos pasado pues a escribir. Señorita, y tú ya no necesitas hacerlo con la calculadora para escribirla. No, porque tienes que fijarte en la primera parte y solo hay que ponerle un cero detrás de cada número. Y escribiremos en vertical, porque en vertical es más fácil para apreciar las relaciones numéricas, los patrones numéricos. Tú, Daniela, guapa, ya no lo hace ya con la calculadora. No. Porque se fija igual que aquí, pero... Te fija porque es uno de los objetivos de enseñar a relacionar. Es que las matemáticas están conectadas, no son compartimentos o carpetas independientes. Con cero. Ah, igual que la primera columna, sí. Pero con cero. En 30, pero en 30. Ah, empiézame esta aquí, a ver. ¿En qué te fijas? En aquí, pero en 300, aquí en 30 y aquí en 3. Muy bien. Excelente, Daniela. Bueno, le regresamos y seguimos viendo. La calculadora... Otra de las cosas importantísimas, ¿no? Que las calculadoras deben estar integradas en el programa escolar, en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria. Es que ¿cómo que las calculadoras en secundaria estaban prohibidas o se utilizan poco? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde se prepara entonces? ¿Para el siglo XV?
Las calculadoras tienen que estar integradas en los programas desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Llevamos 40 años de atraso en este tema. Y recuerden que el objetivo es trabajar cálculo mental con números pequeños. Si fueran números grandes, se utilizan las calculadoras que se equivocan menos que las personas. Bueno, chicos, porque esta es la vida aquí. Bien, estamos aquí comiendo con las compañeras del colegio. Teníamos que volver en la mañana, salimos de la mañana, fuimos a comer y regresamos en la tarde. Ha llegado la cuenta. Y 70 con 80. Bien. Y lo que no puede ser es que una maestra, qué maestra, una persona que haya ido a la escuela para calcular 70 entre 70.80 a pagar entre 9, creo que somos, tenga que sacar el celular para hacer ese cálculo. Entonces, ¿a qué fue esta persona a la escuela? Ha hecho una primaria y ha hecho una secundaria y ahora es incapaz de hacer un mínimo cálculo cuando está en su vida cotidiana. La escuela lo ha engañado y encima a lo mejor está en un colegio particular que encima paga mensualmente una cuota y al acabar la primaria apenas tiene dosis de cálculo mental. ¿Qué han hecho ahí? A ver, guapa, vea, ¿cómo sería? A ver, la cuenta son 70 con 80. Vale, somos 8, no lo puedo multiplicar. 8 por 10, porque sería 80 y me paso. Claro, vean una de las ventajas de las tablas, de dominar las tablas, que muchos niños se saben las tablas, pero no saben para qué sirven ni para qué se utilizan. Como esta maestra lo tiene claro, pues dice el 8 por 10, si somos 8 personas, 10 euros, pues serían 80, ya nos pasamos, pues es menos, 9 euros por cabeza. Y como se sabe las tablas, puede hacer esta estimación. Le pongo un euro menos, siempre buscando el 10. Espérate que me falta un euro. A ver, entonces bajo y digo 9 por 8, 72. Digo, vale, genial, 9 euros cada uno y además sobra propina. Ya está. Muchas gracias, guapo. Claro que yo tengo una bolsa. Y eso es lo que hay que preparar, porque si tú te lees el currículo, allí te lo dice, la estimación, porque la estimación ayuda a tomar decisiones sobre la marcha. Ah, pues no tengo dinero suficiente en la cartera, voy a sacar al Banamés, o mejor me espero para la próxima quincena y me compraré este vestido. La estimación te ayuda a tomar decisiones, y si son con números muy grandes, por favor, dice, no, y este profesor, ¿y esto cómo lo harían esto? A ver, ¿cómo lo harían? Bueno, primero, espero que ustedes no estén haciendo esto en la escuela, perdiendo el tiempo de le multiplicas, lleva una, si te la llevas la traes mañana para no echarla de menos, y porque eso no tiene nada que ver con formación matemática. Cuando nadie de los que me está escuchando en su vida cotidiana ha tenido que resolver una operación de este estilo y con un papel y una pluma. ¿Saben cuándo? Nunca, nunca. Esto pueden ser, tranquilo, pues mira, 4.637 maestras del estado de Tabasco que van a tener que pagarle un impuesto a la Secretaría de Educación, que le va a descontar, yo sé que no les va a gustar nada, 248 pesos a cada uno, y entonces la Secretaría de Educación quiere saber cuánto se va a embolsar. Eso, agarran la calculadora. No se pone allí en la Secretaría 08 por 7, 56, llevo 5. Esto no tiene que ver con matemática, esto no es matemática. Que desgraciadamente esto es lo que sigue primando en la mayoría de las escuelas. Por eso cuando México, España, Guatemala, Perú luego van a las pruebas internacionales, salimos raspados. Pero no es porque no haya capacidad, es porque se les ha estado preparando en algo que luego no se les pide. Es como si fuéramos a ir al final del ciclo a una competencia de fútbol, pero has estado todo el año preparándolo para baloncesto. Entonces cuando lleguemos... amigo Juanjo ni Farfán, cuando lleguemos al final, dice, nos han pegado 20-0,
era lo normal, porque si has estado todo el año baloncesto y la competencia era de fútbol, pues eso es lo que nos pasa a España, México, Guatemala, Perú y todos los países hispanoamericanos en las pruebas esas internacionales. No es que no haya capacidad, es que se les prepara para la ciencia ficción, para algo que nunca van a hacer en su vida, ni en subida ni en bajada. Entonces, pues por eso están los resultados que están. Bueno, empezamos a entrar en la recta final. Seguimos, chicos. Ok. Pues, espera un momentito. Ok. Vamos a ir un poquito más arriba, a quinto, sexto. Pues los porcentajes. Muy bien. Vamos. Esta estrategia me la enseñó un maestro y rápidamente yo me la copié y la enseñé a mis alumnos de sexto de primaria. Sexto de primaria, los chicos no saben lo que son los porcentajes, porque dice eso que le multiplicas en cruz de 100x, pero eso ¿dónde se hace? Porque yo he estado 18 veces en México. Y he ido por un montón de lugares de donde hay comercio y en ningún sitio veo yo haciendo eso, ni en España. Cuando vengas a España nunca lo verás en ningún sitio, pero por desgracia eso es lo que se enseña en las escuelas. O sea, esto es tremendo, ¿no? Vamos a ver la estrategia de Tomás, un maestro del colegio de Buenavista, que nos enseñó para hacer una estimación rápida de lo que hay que pagar cuando te hacen un descuento. Venga, Claudia. Me rebajas el 20% y entonces... Bien, te vas a comprar un traje de 68 euros y te rebajan un 20%. ¿Cuánto vas a pagar? Entonces, tengo que pagar el 80%. Lo pongo. Claro, pues si me rebajan el 20%, pagaré el 80%. Y después me fijo, redondeo 68. La niña está escribiendo lo que hace mentalmente. Le he pedido que lo escriba para que los que vemos el video lo entendamos, ¿vale? Y me fijo que puede ser 70 euros. Entonces se hace un redondeo a la decena más próxima, pues se redondea a 70. Después me fijo 8, 8, 8 por 7. Hazlo aquí debajo. 8 por 7 son 56, te lo pongo. O sea, ¿cuánto vas a tener que pagar? Por ahora la estimación es 56. Vas a tener que pagar 56 dólares, 56 euros. Pero como estimamos por arriba, sabemos que va a ser un poquitito menos de 56. Y entonces, mi amiga Jessica Wong o Juanjo o Erendira dice: uy, espérate, Tony, si voy a tener que pagar 56, un poquito menos, vale, me lo compro porque tengo 60 dólares en la cartera. Dice: uy, Tony, no puedo porque tengo 40. Recuerda, te lo dije hace un momento. La estimación te ayuda a tomar decisión. Y eso es lo que hay que enseñar en la escuela, pero no porque lo diga Tony, eso lo dicen los currículums. Yo simplemente me lo leí hace tiempo, me lo hicieron ver otros maestros y a eso me puse manos a la obra. La estimación te ayuda a tomar la decisión. ¿Dice qué? Euro. Bien, ¿y cómo calculamos el exacto? Con la calculadora. Venga. 54,40. Míralo aquí, y lo que no puede ser es que para calcular un porcentaje un alumno tenga que estar de 100 es 30, de 100 es 20, entonces de 56, de 68 es X. Pero eso, ¿dónde se hace? Esas reglas de 3, eso no hay que enseñarlo más. Eso no existe, no, nadie se forma. Ah, pero es que Tony, cuando vayan a la secundaria eso le van a enseñar. Ah, bueno, pero es que la secundaria tiene que mejorar muchísimo también, no solo primaria, sino también la secundaria. Bueno, y los que forman profesores, ¿qué te voy a contar? Como te estarás dando cuenta, yo aquí reparto para todo el mundo. Bien. Vale. Euro, guapa. Pedro. Yo digo, esto lo pongo un 100%, ¿no? Y le rebajan el 30%, porque tengo que pagar el 70%.
Y yo digo, esto está re... Miren a ver si lo hacen ustedes antes que el niño, ¿vale? Que tómense esto como un taller también. Vayan los que están viéndolo pensando. Cierre el micrófono, por favor. Gracias. Cierre el micrófono. ¿Alrededor de qué número? Del 90. Lo pongo. Y ahora pongo la estimación. Y yo digo, 7 por 9 son 63. Como 63. Y es un poquito menos de 63. Es un euro más. Vamos a ver, ¿cuánto salió? 72%. Si tenía 60 euros, Pedro, ¿podía comprar la ropa? No, porque tiene que se pasan 2,30 euros. ¿Y qué haría? Y reservarlo y después ir a buscar el dinero. Bueno, muy bien. A ver, compañero, voy a cerrar mi audio porque hay un perro por ahí. Hay gente que lo hace, no se cuenta. Ok, venga. Ya estamos terminando. Vuelvo a compartir. Discúlpenme. Muy bien. Me voy hacia detrás. Y a ver. Bueno, a ver, porcentaje. Perdón porque que me había ido muy afuera. Muy bien. Restaurante. Y volvemos a comprar la vida cotidiana. Estamos aquí en Ciudad de Guatemala, en el mercado de artesanía. Y estamos aquí en la tienda de Patty. Está calculando cuánto nos hemos gastado en artesanía. Yo gustaría ir alguna vez a alguien que diga, no, señora, hágamelo con la mano, hágamelo a mano. Es más, cuando ella acabó de hacer su cuenta, yo le pedí por favor la calculadora para revisarla. No es que desconfiara de ella, sino que pudo haber tenido un despiste y me cuela 200 quetzales, pero no es que me lo haga adrede. Al igual que a veces se equivoca y me va a cobrar de menos, y yo también se lo digo, le digo, señorita, es que se despistó y me está cobrando 50 quetzales menos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Ya estamos aquí, porcentaje. La raíz cuadrada. Volvemos locos a los niños con esa locura. Yo espero que ahí los que me estén escuchando, por favor, déjense de hacer la raíz cuadrada. Eso se eliminó de los programas de México en los años 60. Pero todavía como caigas en la clase de doña Lupita o de don Margarito, te encasqueta la raíz cuadrada y te la tienes que tragar. Cuando eso no tiene nada que ver. Y hablamos del algoritmo. El algoritmo es ese rollo de separa de dos en dos cifras. Cuando eso no está en los programas de México. Pero como a doña Lupita le gusta, pues te lo encasqueta y te lo tienes que tragar. Perdón porque lo abrí mal este video. Ya estamos acabando, compañeros. Ok. Unos niños estaban trabajando en un colegio calculando raíces cuadradas. Esto es un hotel de Acapulco de los años 60 que lo están reformando ahora para cuando salgamos de la crisis del COVID. Y van a hacer una discoteca nueva y en la discoteca van a hacer una pista de baile de forma cuadrangular y disponen de 3.782 losetas. ¿Cuántas losetas tendrán que poner por cada lado para que la pista sea cuadrada? Eso es la raíz cuadrada, porque mucha gente dice separa de dos en dos y no sabe lo que están haciendo con la raíz cuadrada, no sabe lo que significa. Y de esto te puedes encontrar muchos videos en YouTube de separa dos, pero eso no hay que enseñarlo ya en el siglo XXI, pero desde hace, ni en el siglo XX. Yo tuve suerte y jamás, nunca, ni en mi primaria, ni en secundaria, ni cuando estudié en la universidad me encontré con la locura esa de la raíz cuadrada. Calcularon esta con la calculadora y les da este resultado. ¿Qué pasa, amigo Elmi? ¿Qué quieres decir tú? Que
¿Por qué? Imposible, porque 70 por 70 son 49. Y 70 por 70 son 49, no, mira. 70 por 70 son 4.900 y eso es imposible porque ahí debería de ser 60 con algo. 60 con algo, oh, pero ellos lo hicieron con la calculadora. Entonces, ¿qué pasó? Habrá movido, se habrá equivocado tocando las teclas. A ver, Sari, guapa. Es verdad lo que dicen Cristian, porque yo cojo las dos primeras cifras y ya me fijo en esa, 36. Y le diré, pues, ya lo sé. Si yo le pongo aquí un 36, sería el 6, pero le pongo el 0, sería el 6. Y unos alumnos, ante una situación que se plantea en el pizarrón, debatiendo, creando conjeturas, hipótesis, algunas basadas en hechos. Claro, un alumno que no domine que el 70 por 70 son 4.900, pues es muy difícil que pueda participar en este debate, ¿no? Construir nuevos conocimientos lógico-matemáticos, significado numérico, darle sentido a los números, no es trabajar números como locos. A ver, Sari, seguimos. 60 y sería unos 61 con algo. 61 con algo. ¿Yarisa? Que yo estoy de acuerdo con Cristian Helmi, porque si yo digo 70 por 70 son 4.900. Y cuando un alumno dice a sus compañeros estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, está siendo autónomo moralmente. Y cuando le explica el razonamiento lógico-matemático es la autonomía de tipo intelectual. Y yo puedo estar de acuerdo con Jessica o con Juanjo y a veces no estaré de acuerdo, igual que ellos no estarán de acuerdo conmigo y no pasa nada. Podemos ser amigos perfectamente y no estar de acuerdo en todo. Y ahora yo digo 60 por 60 serían 3.600. Pues yo diría 60 con algo. Bien, pero si es que la hicieron con la calculadora, Laura. Pero eso fue porque se equivocaron a tocar una tecla porque es imposible. Pues, ¿cómo podemos saber el exacto? Con la calculadora. Pues la calculadora. No tengan miedo a utilizar la calculadora, que estamos en el siglo XXI, llevamos más de 40 años de atraso. Es que la calculadora no calcula, no piensa, solo calcula. Los que pensamos somos las personas. Y para eso estamos las maestras y los maestros, para enseñar a pensar y a razonar. ...61,49... Muy bien, pues efectivamente. La idea es que no todo lo que se hace con la calculadora quiere decir que esté bien. Se te puede bailar el dedo y te da eso. Entonces muchos chicos, chicos y chicas y hombres y mujeres mayores piensan que todo lo que se hace con la calculadora está bien. Pues por eso lo que hacemos aquí es preparar la estimación para tú saber si lo que sale en la pantalla es coherente o no. ¿Vale? Vamos sentándonos. Bien, y entonces, pues vamos a ir ya finalizando. Se quedan muchísimas cosas. Aquí sí que lo vemos todo. En el siglo, la medicina. Miren, medicina de última generación, que ya esto también, pues igual está fuera de juego, porque yo esta revista la conseguí hace 4 o 5 años y hice fotos de la cirugía de mínima invasión. Los doctores, las doctoras te hacen una mínima incisión, ya no te cortan prácticamente nada, sino te operan con los catetos, de tal manera que te intervienen esta mañana y por la tarde te vas para tu casa. Cirugía de mínima invasión. Pero mira, estos doctores del siglo XIX también se dejaban la vida por curar a sus enfermos, pero mira el instrumental, era lo que había en ese siglo XIX. Mira, para curarte de la rodilla cogían el serruchito este, si tenías artrosis o algo de eso. Y cirugía de mínima invasión. Y estos doctores que son de los finales de los 80, principios de los 90, todas estas tijeras ya las tiraron a la basura, porque ya esto no lo hacen así. Dejaron alguna tijera para cortar alguna gasita para taponarte una herida. Todo es cirugía de última generación. Entonces, cuando llegue tu problema de operarte, ¿cómo quieres? ¿Con el serruchito o cirugía del siglo XXI? Ahí todo el mundo lo tiene claro.
pero la escuela sigue todavía en la época del serrucho. Bueno, chicos, para finalizar, porque ¿dónde me puedo yo formar más, Tony? Quiero saber más de estas cosas. Pues en mi canal tienes un montón de vídeos sobre la calculadora. Tienes subido, es gratis mi canal. De primero de primaria está todo subido. La primera parte te sirve para preescolar y lo de primero te sirve para segundo. Todo tercero está subido, que te sirve también para cuarto y para quinto de primaria, que solo me queda un poquitito aquí al final. Lo de quinto te sirve para sexto y para secundaria. Aquí hay más de 1000 vídeos de didáctica explicando cómo trabajar la calculadora de una manera más pausada de lo que estamos haciendo aquí. Como vieron, nosotros tenemos investigado desde primero a sexto durante 3 promociones. Primero a sexto, primero a sexto, primero a sexto. Son 18 años de filmación y eso, como tú comprenderás, en una hora no se puede presentar. Mi email y el Facebook, aquí estoy. Este es mi celular. Nosotros tenemos un grupo de Telegram, que es como es mucho mejor que el WhatsApp. Lo que pasa es que el WhatsApp es el famoso Telegram, como telegrama, Telegram. Te lo descargas y me dice y te inscribo en un grupo donde compartimos muchos videos, muchos materiales que pueden ser de tu utilidad. Y aquí tienes esta página oaoamatemáticas.org, donde puedes encontrar también, hay más de 10.000 documentos para poder utilizar, desde preescolar hasta secundaria. De lo más que hay es de primaria. Pues nada más, compañeros. Hasta aquí. Ahora la doctora Carla dirá cómo lo hacemos. Las preguntas que hay, si se interviene, se abre el micrófono, como ella nos diga, haremos. Abrimos micrófono, doctora. Ok, pues gracias, Tony. Excelente exposición, excelente conducción sobre todo, y eres toda una guía en este método. La verdad que tienes unos super alumnos, están súper motivados, además se ve muy sencillo, juegan, se divierten, compiten, son chicos que están de manera activa, proactiva y construyendo obviamente sus competencias y su desarrollo matemático, que es algo muy importante. Te agradecemos mucho esta plática y pues sí nos gustaría checar algunas de las preguntas de los maestros, si nos hacen favor de colocarlas en el chat. También les pedimos que nos colocaran su nombre, su correo para poderlos invitar. Tenemos un congreso en el 18, 19 y 20 de noviembre, al cual pues nos va a hacer el honor y el placer de estar con nosotros el maestro Tony. Y podemos mandarle la invitación para que ellos también estén con nosotros. Asimismo, pues yo considero que la metodología y el programa que has presentado es algo, la verdad, muy, muy sencillo, interesante. Yo creo que los chicos van a estar, obviamente, jugando, pero también aprendiendo, que es algo muy interesante. De veras que diario se aprende algo tan sencillo y a veces tan complicado para algunos, ¿no? Sí es verdad que los maestros hoy en día tenemos que buscar nuevas herramientas. Tenemos que buscar cómo motivar al chico, cómo que las matemáticas sean tan sencillas como pueden ser. Pero sí es importante la actitud y sobre todo la actitud de cambio para abrir paradigmas y podamos cumplir nuestro objetivo, sobre todo en educación básica, que es la base, porque muchos cuando llegan a preparatoria, ahí es el problema. Ahí es el problema para que ellos puedan continuar sus estudios y es cuando ya se preocupan, ¿verdad?, de no poder seguir a la universidad. Entonces es primordial esta plática, la verdad que ha sido
muy clara, muy sencilla, la cual pues te agradecemos mucho. También tenemos aquí en el chat de algunos maestros. Estoy viendo una pregunta que me pide. Ahí hay una pregunta exactamente. Mi opinión con los dedos, sumar y multiplicar con los dedos. No, los dedos, yo he estado 18 veces en México, he paseado por muchos lugares de México, nunca me he encontrado allí una amiga mexicana. Le digo, hola Lupita, ¿qué haces aquí? Dice, no, es que acabo de comprar varios productos y estoy calculando a ver cuándo. No, no, introducir las operaciones con los dedos produce parálisis cerebral. Entonces, operaciones con dedos no, la matemática no está en los dedos, está en el cerebro. Vale, entonces dedos no. Me tendría que extenderme más, pero nos quedamos con el titular. Claro, no es recomendable si a veces el ábaco en ocasiones ya, o sea, definitivamente a los chicos les gusta la tecnología, traen el chip, entonces, ¿por qué no entrar en estos temas y usar esta herramienta que se ha usado por muchos años, pero tiene muchos perjuicios los maestros de matemáticas para usarla, porque siempre se ha pensado, como tú bien dices, que las matemáticas y la calculadora entorpecen el proceso, y no es así. Es claro, obviamente tú nos lo has demostrado de manera magnífica, que es muy útil, y entonces podrían ellos innovar sus clases de esta forma, ¿verdad? Entonces es muy recomendable. Cierto. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Nos están dejando su correo, con mucho gusto. Si alguno también necesita alguna constancia, con mucho gusto se la estaremos haciendo llegar. Tony, pues yo creo que esto ha sido un éxito total y rotundo en el aspecto de que nada más tenemos una pregunta. ¿No? Bueno, una de las fortalezas de hablarle a gente inteligente, que son los que están ahí escuchándome, es que todo queda claro. Claro. Se los digo de corazón, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo de corazón. No, y además, pues, la manera tan sencilla en que lo explicas, que es muy fácil, o sea, la verdad que comprender ahora que la suma y la multiplicación y están dentro de las mismas tablas y todo, eso facilita. Fíjate que muchos maestros traemos arrastrando muchas cosas de la primaria y la secundaria, de, como tú dices, de los 60, 70, y eso no nos ha podido, no ha podido ver la superación de estos problemas, ¿no? De cómo nos enseñaron y cómo en la normal superior siempre he estado yo pidiendo que se abran las ideologías, que se abran nuevos temas que puedan ayudar precisamente al maestro en la forma de enseñar, que la normal sea algo que vaya un paso adelante para que precisamente los maestros que salgan de la normal, las nuevas generaciones, tengan nuevos conocimientos y no cometan los errores que en ocasiones hemos cometido en el proceso hasta que hemos comprendido y alguien muy hábil como tú nos enseña la manera más fácil de enseñar las matemáticas y de adquirir las competencias matemáticas, sobre todo el desarrollo lógico y matemático del niño, ¿no? La verdad que ver a tus alumnos ha sido motivante. Yo espero que los maestros quieran seguir en este proceso, nos acompañen también y nos des, te estamos comprometiendo a que nos des un taller, ¿verdad? Donde entren los maestros que quieran superarse, que quieran innovar su clase, que quieran traer a sus alumnos, porque hoy en día las clases en línea están muy complicadas para poder atraer a los chicos, para mantenerlos, ¿no? En línea y para conectarnos, porque esta pandemia también nos ha dividido en ese punto. Ha tenido al maestro estresado porque no puede lograr tener el control y no puede tener a todos sus alumnos en la pantalla, ¿no? Entonces, esto sería magnífico porque hasta los papás podrían aprender y colaborar, ¿verdad? Para poder hacer las tareas diarias con la calculadora. Y eso haría que el niño lo tuviera en la vida diaria y lo llevara a cabo en los procesos de la vida diaria. Okay. Eso me parece magnífico.
Me olvidé de presentarle una calculadora en línea que la voy a hacer ahora simplemente para... Se la acabo de compartir aquí en el chat. Bueno, sí le pediría que antes de que se vayan, la que quiera, por favor, me deje una idea con la que se haya quedado de este taller, ¿vale? Si me deja dos, pues mejor. Mientras, deme dos minutos que le voy a presentar la calculadora en línea. Yo no la he utilizado nunca, pero como ahora estamos tan agobiados con lo de en línea, pues, a ver, acá está. Mírenla aquí. Aquí se lo acabo de poner allí el link para que la busque. Pues vamos a hacer pues 3 más 3. Y ahora vamos buscando, tocando solo el igual. Véanlo aquí con el factor constante. ¿Vale? Pues aquí tienen una calculadora en línea. Recuerden poner una idea por ahí, dejo de compartir, vuelvo a compartirles el link y déjenme por favor una idea que se queden de este taller. Y no sé si existe la posibilidad de que alguien abra el micro y sobre la marcha diga lo que maestro, quiera. Maestro, yo tengo por aquí unas preguntas de algunos grupos de maestros de aquí de Tabasco y también de parte de la República de México. Por ahí tenemos una inquietud, nos quedamos con esa parte de que la calculadora no piensa, solo calcula, somos nosotros. Ese sería un bonito tema, ¿verdad, doctora Carla, para un taller? Sí, súper, claro. Es más, sí. Sería muy bueno antes de entrar a clases para que lo incluyan en sus herramientas y, bueno, lo puedan aplicar en el plan de estudio. Sí, como dice, nosotros estamos atrasadísimos en el uso de la calculadora. Y hoy veo que con esta conferencia, taller, fue muy fructífera para todos. Aquí veo en línea a varios compañeros de aquí del Estado de Tabasco, que siempre están al pendiente de todas las actividades que se realizan. Y me han hecho esa propuesta y ese tema está muy interesante. Yo también por aquí tengo anotado algunas frases que usted nos compartió, el aprendizaje, la calculadora, todo eso es muy importante porque son focos que a nosotros nos llena, nos anima a seguir en este trabajo. Y lo más importante, como siempre lo he dicho, que nosotros somos aprendiz de aprendiz. Nunca vamos a dejar de aprender. En este caso, hoy me quedo con muchísimo aprendizaje en el uso de la calculadora. Yo voy a regresar ahorita el próximo ciclo escolar a la sexto año. Ya tenía varios años entre cuarto, segundo y tercero. Y ahorita siento que es mi momento también para implementar un taller y nuevas estrategias. Muy agradecida, maestro Tony, por la enseñanza que compartió muy amablemente el día, esta noche, y que usted se desveló. Muchísimas gracias de antemano de parte de todos los maestros de Tabasco y de México también. Ok, simplemente quiero un detalle, Erendira. Dice, no, nosotros tenemos un atraso. Aquí en España es igual, ¿eh? No piensen ustedes que aquí se está mejor que en México o que en Perú. El problema es el mismo. E incluso está muy clarito lo que hay que hacer con la calculadora en primero de primaria, en segundo, pero la maestra, el maestro sigue sin incorporarla porque no hay quien no le da la gana, como no sabe, no la domina, pero está bien claro lo que hay que hacer en el currículo, o sea que los 40 años de atraso los tenemos también en España, o sea que no idealicen porque seguimos teniendo la misma problemática. Entiendo, maestro, que en todo el mundo, también hay maestros que son simuladores, maestros que realmente no les interesa la educación, pero creo que todos los que estamos aquí es porque estamos realmente interesados y preocupados por nuestros niños y eso ahora sí que es una bonita respuesta de parte de Tabasco y de México a su persona y al interés que nosotros tenemos como maestros en el aprendizaje de nuestros niños. Y sí, tenemos un retroceso tremendo en todo el mundo, pero nosotros aquí estamos en las trincheras y queremos aprender.
Estamos como una esponja. No, es cierto, pero también hay que decir todo al completo, que por ejemplo en México hay cada vez más maestras y maestros OA OA. Precisamente donde llegó esto por primera vez fue al estado de Tabasco, y ahí está con Julio Ara a la cabeza, mi hermano Toño Moscoso de Balancán, los que están regando esto por el estado. Lo que pasa es que a veces luchan contra castillos que son difíciles de alcanzar, contra la Secretaría de Educación, contra la mentalidad de los maestros. En Baja California Sur está regado como pólvora, Coahuila, Morelos, y va cada vez más creciendo, pero por desgracia, por mucho que crezca, siempre iremos muy despacito. Los amigos del Perú, con lo del grupo de pedagogía del amor, son los abanderados en el Perú, pero bueno, vamos haciendo lo que se puede. Uno desde aquí y ustedes desde ahí. Tony, quisiera decir algunas palabras. Venga, con Jessica, el permiso de la organizadora. Sí, Tony, también cuenta mucho la actitud con la que el maestro enseñe matemáticas. Yo que rescato de todas las conferencias a las cuales asisto, a todos tus talleres, que yo soy maestra de primer grado y antiguamente he enseñado de otra manera, con otra visión. La actitud, Tony, tu actitud, desterrar la concepción del error como un apocalipsis de la matemática. El niño puede hacer 100 ejercicios buenos, uno malo y lo chancas. Hiciste mal, este no está. Y no le reconoces lo que hizo bien. Lo que me gusta de ti, cada vez que el niño tenga un error, entre comillas, porque es su percepción del niño, son sus hipótesis que nosotros debemos ir fortaleciendo. Tú le dices, no hay problema, puedes intentarlo de nuevo, puedes hacerlo. Esa es la actitud que nosotros queremos para la matemática, que el niño no sienta el terror. ¡Ay, matemática, no! ¡No quiero! ¡No sé los números! Porque nosotros como maestros tenemos esa actitud, porque como aprendimos con ese tipo de enseñanza, al terror, al ya no quiero, al miedo, al toda la vida, lo haces mal, no sumas, no restas, te equivocaste, no llevas, no prestas. Entonces, seguimos con ese círculo vicioso. Lo que yo aprendo de ti es, ahora lo aplico con mis niños de primer grado, en virtualidad, con Zoom. Te equivocaste, mi tesoro, no importa. A ver, ¿tú estás de acuerdo o tú no estás de acuerdo? Entonces, buscar en el mismo niño. Ah, yo también le pongo algunos errores. Por ejemplo, estoy jugando con las regletas y le pongo algunos errores. Ay, me sale 25. Miren, mi Jessica escribió 15. Tú, Antonia, ¿estás de acuerdo? Tú, Fede, ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, porque así no se escribe. Es de otra manera. Entonces, ver eso, rescatar en el niño, que el niño puede también equivocarse y dar soluciones, y que sus soluciones son apreciadas por el maestro, son requeridas, son vistas. No hay que invisibilizar el acierto, ¿no? Hay que invisibilizar el error. Hay que decirle, tú puedes, y darle esa actitud. Eso es lo que más me gusta, y lo que he aprendido hoy día es la encriptación. De verdad, yo ese término nunca lo entendí. No sé por qué están encriptadas las tarjetas. Hoy día ya al menos tengo esa noción, esa luz, ¿no? Y mira, lo que uno escucha hoy en su mente está. Y lo voy a utilizar. No me voy a quedar, lo voy a copiar. No, así lo voy a emplear, así lo voy a enseñar, así lo puedo hacer, voy a enriquecer a mis alumnos, ¿no? Y yo, tú sabes que soy tu fiel seguidora desde este año, que yo reciente conozco la verdad, desde marzo con la pedagogía del amor aquí en Lima, Perú. Nosotros estamos haciendo escuelas OA OA. Y me quedo siempre con tu frase. Pon OA OA en tu escuela y será de primera. Gracias, estimados colegas. Bueno, gracias a ti, Jessica, como siempre. Maestro Tony. Espera, Juan, hermano. Lo que hiciste fue una descripción de lo que es el constructivismo, de la autonomía moral, autonomía intelectual. Lo hiciste perfecto. Muchas gracias por tus palabras. Juanjo, adelante. Hola, maestro. Maestro Tony, ¿cómo le va? Pues órale, maestro, bienvenido acá, aquí a la ponencia, maestro. Bueno, Tony, abra, mira, su vos cámara, que... maestro, abra su cámara. No funciona, doctora. Okay, está un poquito okay. Mal, está un poquito medio malerva. Él no muestra su rostro. Justo, él está un honor, maestro. Nunca muestra el rostro. No, yo, mira, vos sabés que, Tony, mira, primero que nada, agradecerle por la invitación y felicitar a la maestra de México
incentivarlas a lo que dice Tony, ¿no? A seguirse superando, preparándose, buscando nuevas herramientas para la enseñanza de nuestros estudiantes. Y como decía la maestra, con mucho amor, con mucho cariño, siempre dándole ello a los chicos, porque a veces tantos problemas tienen, tanto de casa, de hogares también, acá como en Lima, Perú, divididos, ¿no? Partidos, ahora con la modernidad, que la independencia de la mujer, que el hombre tiene que ser independiente y toda la cuestión, ¿no? Ese foro nos tienen, porque prefieren el libertinaje antes que la libertad. Increíble, cosa de loco, ¿no? Pero horror, digo yo. Pero definitivamente, te quiero felicitar de Tony y decirle, maestra, que doctora, usted, felicitarlo por esa iniciativa, que tiene es un golazo, ¿sí? Como decimos acá en el fútbol, tenerlo al maestro Tony como un ponente excelente, porque transmite conocimiento, transmite mucha nueva información en cada ponencia que yo lo sigo. Por ejemplo, sabe que yo lo sigo como loco, tengo que lo sigo a Tony, y de verdad que es un tremendo maestro. Sinceramente, yo me quedo con la frase que dijo Tony, que hay que prepararse más, porque definitivamente, a ver, yo soy maestro de primaria alta y secundaria, aplico las cosas que dice Tony en primaria y secundaria, imagínense, en primaria y secundaria, y hago demostraciones. Tony sabe, mira, vos sabés, Tony, tú sabes lo que hago, ¿no? Entonces, no lo hago con regletas, lo hago con cubitos multiencaje, no sé si han visto ello, que se utiliza en primeros grados. Yo lo utilizo incluso en primero, en tercero de secundaria, en quinto de secundaria, incluso para hacer exámenes de admisión, que se toman acá en Lima, Perú, y que obviamente se utiliza para poder desarrollarlo. Claro, un examen de admisión no lo vas a hacer, ¿no? Pero ya tienes la noción, al menos, para hacerlo mentalmente. Bueno, el motivo de mi expresión aquí, y permítame, doctora, es para dirigirme a todas las maestras. Primero, para animarlas a que sigan capacitándose, y creo que con Tony es un golazo, como le digo. Y segundo, decirles, pues, ¿no?, que se sigan capacitando. ¿Saben por qué? Yo les digo por lo siguiente, y lo digo en Perú y lo digo acá también, ¿no? Siempre el maestro de secundaria le echa la culpa al de primaria. ¡Ah, esa profesora no sabe enseñar! ¡No está capacitada! ¡No sabe multiplicar! ¡No sabe sumar! Y en algunos casos es cierto. Yo le digo porque yo soy coordinador de primaria, o sea, de primaria y secundaria, y en primaria a veces veo que hay situaciones que no son acordes. No voy a decir nombres, ni voy a poner situaciones en sí, por respeto a estas maestras, como les digo, porque soy coordinador, pero sí, lo único que puedo alcanzar rápidamente, y aquí termino, es que nos preparemos mejor, que cada año es un desafío más, y sobre todo aún en pandemia, y Dios mediante, tenemos esa gratitud, esa bondad de Dios que nos da maestros como Tony, para poder seguir avanzando, para poder seguir aprendiendo, porque el maestro nunca deja de aprender, yo mismo no dejo de aprender, y creo que ese mensaje se lo dejo con todo cariño, con todo amor, con todo respeto a cada uno de ustedes que están acá presentes ante un gran ponente, un gran maestro como es Tony, y que esperemos sepan aquilatar todo esto que nos ha enseñado y que nos ha mostrado. Doctora, muchísimas gracias. Tony, un abrazo grande. Arriba Perú, que está ganando 2-1 a Colombia. Gracias. Venga, un abrazo. Viva Perú. Aprovecho simplemente porque hiciste ese comentario de que los de la universidad le echan culpa a los de bachillerato que vienen mal, los de bachillerato a los de secundaria. Los de secundaria, los de primaria, los de primaria. Gracias, echaban la tenemos culpa una mano levantada de la psicóloga Mayra. Los de preescolar le echaban la culpa a las madres y las madres al Espíritu Santo porque ya no hay más para detrás. O sea, aquí todo el mundo tiene que levantar el dedo y asumir su cuota de responsabilidad. Y la tiene la familia, las profesoras de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y la universidad, que eso hay que echarle de comer aparte también. O sea, que todo el mundo aquí tiene su cuota de responsabilidad en este proceso. Pues muy bien, pues vamos a ir finalizando, porque aquí hay que acostarse, que ahorita son las 3 de la mañana. Esto es como estar en una discoteca, no hay problema. Maestro Tony, rapidito sí, nada más. Tony, bueno, ok, pues, Mayra, con gusto. Venga. Le comento algo. La bueno, maestra, gracias. Gracias por el tiempo. La verdad, no entiendo cómo fue que llegué a visualizar la invitación en Facebook, pero de verdad que fue una casualidad muy, muy valiosa el poder compartir, el poder escuchar, ¿no? Yo soy psicóloga, no soy profesora, estoy como responsable del departamento de psicopedagogía de una secundaria y me interesa muchísimo, ¿no? Todo este tema, desde el título me llamó la atención y por eso estoy acá. Y mi pregunta muy concreta, maestro, es ¿cómo poder hacer para contactarlo y que nos pueda tal vez dar alguna capacitación a todos los docentes
de mi instituto. ¿Te quedaste con mi celular? ¿Lo copiaste? Sí, sí lo alcancé a copiar. Pues me escribes al celular y nos ponemos de acuerdo, hablamos. Me escribes al WhatsApp, ponme en el WhatsApp, ¿vale? También perfecto. ¿Copiaste el email? No, ese ya no me dio tiempo. Bueno, pues... pero lo investigo ahorita, sí. Sí, bueno, bueno, te lo pongo rápido, en el Zoom, a ver, lo comparto rápido por si alguien... A ver, compartir. Aquí está Tony, okay. oaoa1@gmail.com y el celular este. ¿Desde dónde nos hablas tú, Mayra? Desde Oaxaca. Ah, Oaxaca, qué bien. Sí, sí. Maestro Tony, es que hicimos la invitación a todo el sureste. Mm. Bueno, a todo México, a Sonora también. Tenemos maestros ahí que están de Sonora, de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Quintana Roo, que, uh-huh, que algunos de ellos han sido exalumnos de la maestría, y entonces pues ellos también están ya como titulares en sus asignaturas y en sus escuelas. Entonces se ha estado mandando a todas las instituciones y los grupos de redes de maestros. Queremos precisamente, maestra Mayra, que se una a la red de maestros. Dice, red de maestros competentes, lo buscan en Facebook, y ahí estaremos también dándoles la información. Ya a partir de este mes empezaremos a darles la información del Congreso Iberoamericano Cambal 21, que pues hemos tenido una sede el día 19, en el año 2019, antes de la pandemia, que precisamente fue algo muy bonito, en donde nos unimos como maestros con Latinoamérica y con Iberoamérica para este congreso, en el cual también el maestro Tony nos ha aceptado y va a estar con nosotros precisamente dando una conferencia y un taller. Será 18 y 19 del 21, entonces pues ahí les invitamos, déjenos sus correos para que podamos hacerles llegar la invitación. Okay. Tony, pues mira, yo sé que ya es muy noche y te estamos desvelando, corazón. No, yo ahora cuando pare aquí me voy a la terraza a ver la luna, porque con la emoción no me voy a poder dormir, o sea que tranquila. Pues ¿no? Mira, aquí te tenemos el reconocimiento. Te mandamos hasta donde estás un abrazo y un beso, un agradecimiento por ser una persona tan valiosa, sobre todo con tanta iniciativa en esta metodología. Y bueno, tú lo sabes que desde hace años te seguimos y sabemos la calidad, ¿verdad? El cariño que le tienes a los maestros y sobre todo a los alumnos. Y esto es un cariñito nada más así, sencillo, pero con él va todo nuestro entusiasmo, todo el aprendizaje, y no te preocupes, te estaremos siguiendo y estaremos promoviendo el método OAOA, que aquí en el sureste también te conocemos mucho, te manda un saludo también las universidades y sobre todo la Salle de Playa del Carmen, en donde también diste un curso. Sí. Y así te hemos estado siguiendo, ¿cómo ves? Pues nada, muy bien. Yo decirles que yo en mi Facebook, ahora en el mes de julio bajamos el ritmo, pero en agosto volveremos. Estamos haciendo un máster OAOA que es gratuito. Son dos sábados al mes donde vamos tratando, Mayra, distintas temáticas sobre esto, ¿vale? O sea, que yo lo voy anunciando en los WhatsApp que yo tengo, pero sobre todo en el Facebook, ¿vale? O sea, que claro, lo mismo que se unan y a ver vídeo. Pongo mi correo electrónico, parece ser que no le dio tiempo, lo pongo aquí en el chat. En el chat podemos ponerlo y ahí se graba. Yo también puse por ahí el nuestro, para que cualquier duda o si los maestros necesitan una constancia, se les pueda otorgar. Ok, déjenme, no sé por qué no me sale ahora, lo estoy poniendo, pero... A todos y no me... Ok, a ver si me sale ahora. Ok, voy a poner el celular también. El
24, 686, 026, 695. Y nada, por mi parte un gusto. Cualquier cosa que pueda uno colaborarle, por aquí estamos, ¿vale? Cuídense. Muchas gracias. Cuídense mucho, ahora solo toca cuidarse. Yo ahora tendría que estar en México. Yo he estado ya 18 veces en México. México es mi segunda patria. Pronto espero que lo sea junto con Perú también. Y el mes de julio yo siempre me lo pasaba en México, pero bueno, por la situación que estamos viviendo, pues toca ahora quedarse en su casa y resguardarse. Lo importante es que después de que pase esta locura, sigamos todos vivos. Nada, recordarle lo que decía Jessica, ponga agua en su escuela y será de primera, ponga agua en tu vida y será más divertida, ponga agua en tu mente y será más inteligente. O sea que con agua se puede llegar hasta el infinito y más allá. Ya tengo tres frases más, ya tengo tres frases más. Bueno, te las voy a mandar un día, te las voy a mandar todas, Jessica, pues yo tengo como 40 de esas. Mándame todas, Tony. Muy bien, pues a continuación lo único que nos queda es tomarnos la foto de grupo. Por favor, abran sus cámaras, porque esto es histórico. Entonces, si nos hacen favor. Maestro Tony, ¿nos puede mover la pantalla para poder tomar a todos? Perdón. Ya se me durmió. ¿Ahí los tenemos ya todos? A mí me salen muy pocos. ¿Le salen a usted, Tony? A mí me salen nada más 6. Yo es que no sé cómo... Ah, la foto con el celular. Espere un momentito. Perdón, sí, disculpe. Es que yo estoy un poco retrasado. Con tanto agua, se le va una vez en la mente. Claro. Espere. No, a mí me salen unos cuantos. A ver, 4 por 4, 16. Espere. Somos 42. Sí, espere que le paso a la siguiente página. Muy bien. A la siguiente página ya. A ver, ya no hay nadie mostrando el rostro. Bueno, ya está. Yo le hago llegar la foto en un momentito. Muy bien. Pues, Tony, muchísimas gracias. Que la verdad estén bien todos allá en España. Esta pandemia no nos ha permitido este año darte un abrazo en físico y en persona, pero yo ruego porque así sea, porque pronto nos volvamos a ver y estemos en uno de los congresos presenciales, al cual también esperamos que todos acudan y podamos disfrutar de tu presencia y obviamente de tus buenas masterclass y tus talleres magníficos de Oda Oda. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense todos y nos veremos pronto. Cuídense. Gracias. Gracias.